On September 21st, a volcano exploded on the Spanish island of La Palma. Chitos, acaba de entrar en erupción. No me lo puedo creer. Me acabo de reventar por otro lado. Rivers of lava flowed down the slopes, engulfing everything in their path. Forcing thousands to abandon their homes. Es de película de miedo, de catástrofe. For weeks, Cumbre Vieja has continued erupting, whilst hundreds of tremors have shaken the island. And rooftops began collapsing under the weight of ash. Now, as emergency services scramble to evacuate thousands of families, and scientists seek to unlock its mysteries, islanders wait in anticipation of what Cumbre Vieja will do next. Vamos a ver si la Virgencita nos ayuda y por medio de ella se apaga este dragón que tenemos ahí tan horrible todos los días. It's late evening and the lava stream is heading towards this town in the southwest of the island. Soon these homes will be turned to ash by the molten furnace glowing in the distance. Families scramble to rescue their possessions and prepare to join 7,000 islanders that have already been displaced from their homes. The operation is a time-pressured and complex logistical challenge. Se cuenta que anoche y ayer evacuaron más de 300 personas. A ver ahora dónde nos meten. Y mi hijo y yo dormimos en el coche. Y después mi familia, cada uno en su coche, por eso fueron buscando la vida. En estos últimos días hemos visto una casa, otra casa, otra casa. Y además lo retransmiten perfectamente. Es de película de miedo, de catástrofe. More than 400 members of Spain's military emergency unit have been deployed to evacuate people from the path of 11 lava rivers, which have so far engulfed an area the size of 2,200 football pitches, destroying almost 1,500 homes. Constant monitoring of the lava flows is essential to know where to evacuate next. Ahora mismo estoy actualizando el perímetro del incendio porque ayer se produjeron una progresión bastante grande de una colada, arrasando bastantes casas. Dentro de las casas no estamos seguros de si hay bombonas de butano, agentes químicos, cauchos, una gran amplia gama de materiales que cuando llegue la lava pueden producir acciones, explosiones, gases nocivos. When lava comes into contact with salt water, toxic fumes are formed, which can be carried over long distances by the wind into populated areas. Nuestros medidores de agentes químicos pues ir comprobando que el aire es respirable, que la población está a salvo y en caso de que están por encima de los valores aceptables, pues tomar las medidas de confinamiento o de evacuación necesarias. The volcano constantly releases tons of ash, burying hundreds of houses that had remained untouched by the lava. These residents are waiting to be escorted back to their properties to remove the soot before the weight causes the buildings to collapse. Esta mañana estoy aquí porque hoy era el día que se permitía acceder a mi vivienda. Se puede pasar solo los fines de semana, donde hay que hacer unas largas colas. Yo realmente no tengo ahora mismo quien me ayude a hacer algo en mi casa. Los hombres de mi familia estuvimos aquí el fin de semana. Nos dieron 45 minutos que no dan para mover la cantidad de arena que hay. Whilst the eruption has caused inhabitants to flee, this natural event has attracted tourists from around the world. Disfrutamos de lo que es esta maravilla, que es un espectáculo, y aportamos algo al pueblo. No deja de ser una tragedia y hay muchísima gente que lo está pasando mal.
verlo del vivo es muy diferente de cualquier cosa que puedes ver en la tele. El turismo hay que aceptarlo por lo que es. Los turistas llevan dinero, es como funciona la economía. Y no es fácil aguantarlo, pero... We are glad that we came here. It's horrible for the people, but it's nature. You cannot do anything about it. On the desolate slopes of the volcano, scientists try to get as close as possible to the lava streams. They collect lava samples that provide clues about the behavior of the volcano so they can advise authorities. This is a rock that we collected that was hot last night. So what we're focusing on is, are there changes occurring in the crystal cargate? The crystals are like little messengers from the volcanic system underneath, and any changes in mineralogy, that is the type of minerals and crystals that are coming out, indicates changes in the magmatic plumbing system. And that's the view that we're trying to form a picture of as we go. So this eruption is an amazing opportunity for science to improve that kind of feedback. And this is simply just drying out from last night. So these are some of the youngest rocks on Earth. In the scramble to evacuate, many animals became separated from their owners. They are now finding refuge in a temporary shelter inside a sports arena. Esto es lo que habilitamos ayer. Pedimos las carpas al ayuntamiento y habilitamos esto. Animales que contabilizamos, perros, eran 215. Gatos estamos alrededor, creo que 88. Casi todos vienen con diarrea. Este, por ejemplo, está fatal, la respiración. Hay gente que viene todos los días a ver si hemos encontrado a su gato. ¿Qué pasa? Chiquitín. Aquí están siempre unos veterinarios que son fijos, que son de aquí de la zona. ¿Este es nuevo? ¿Otra enclave? Sí, lo encontraron los chicos que fueron conmigo. No me diga. Sí. ¿Dónde? En mi casa. Madre mía. Y se lo, sí, yo le pongo el paté y se lo come, pero al principio se lo di con una jeringa. Ay, pero qué gente tan buena. Yo no sabía que había gente tan buena en este mundo. Yo he sido evacuada dos veces, he tenido que reubicar a mis animales, no tenemos remuneración ninguna, lo hacemos por amor a ellos y no puedes pensar en el futuro. Realmente, si en esto piensas en el futuro, no podrías soportar el día a día. A third of La Palma's population work as farmers. Now their livelihoods have become increasingly uncertain. Este lugar se hizo para la gente que es granjera, tenga algún animal, como gallinas, burros, ovejas, que han sido evacuados y no tienen el sitio adecuado para mantenerlo. Y cada vez vienen más. Ya estamos esperando hoy 3 cochinos. Es una llegada continuada. ¿Está embarazada? ¿Eh? Sí, está embarazada. Sale de cuenta en diciembre. Está esperando. ¿Verdad, Tana? ¿Mm? Esos son animales y una ovejita que hay allí. Y así vamos escapando. Unos plátanos que ni sirven, que están todos llenos de arena de esa. ¿Su casa fue destruida o no? No, hasta ahora no, pero ha pasado cerca ya. Vamos a ver, si se la lleva, pues mala suerte. Para todo habrá solución, pues, salvando uno la vida, ¿no? From inside temporary accommodation, families watch as the volcanic rivers continue on their destructive path towards the sea. La que destruyó mi casa es la primera que se llegó al mar. Esta es una segunda colada, tercera, cuarta, quinta, ya no sé. No sé exactamente pues hasta cuándo podré estar aquí porque es una vivienda vacacional. Venga. Sí, ven. Espero que las autoridades que nos han prometido una vivienda pues llegue pronto, lo antes posible. Las llaves, que es lo único que me queda de mi casa. Yo tengo 89 ahorita en diciembre. Ha visto tres volcanes ya. Este ha sido el más malo de todos.
el más horrible. Se llevaron las dos casas y la de mis hijos también. Los pobres tuvieron que correr porque nos vino el verano encima. El miedo que tienen que vuelva a suceder, el niño constantemente está diciendo que no tiene nada, que dónde están sus cosas, que por qué el volcán nos atacó a nosotros. Bueno, de hecho te enseño, si quieres, un dibujo que él hizo. La palma, sálvame. ¿Ves el volcán cómo se lleva a nuestra casa? For weeks, the volcano has shown no sign of slowing down. They're just coming to sing a little bit to Maria and to ask her to stop the volcano because so many people are now suffering so much. It was enough to show us that the Earth herself is much bigger than we. She has such an amazing power. But I think we got it and maybe it's now time to stop.